Estamos observando en los últimos tiempos como consecuencia del incremento de los homicidios, de los delitos, de los asaltos, etc., una manipulación de estadísticas. Lo podemos ver acá. Ustedes ven, estamos hablando de enero, febrero, marzo, el primer trimestre de cada año desde el 2019 al 2023. ¿Qué estamos observando ahí? En el 2019, 242 homicidios. En el 2020, 221. ¿Por qué cae en el 2020? Por la pandemia. La gente está en la casa. ¿verdad? En el 2021 aumenta 283 homicidios en el primer trimestre, de enero a marzo. En el 2022, 306. En el 2023, el año pasado, 324 muertos por homicidio en el primer trimestre. Y ahora en el 24, de repente, en el primer trimestre, cae a 39. Lo primero que uno observa es que hay una inconsistencia estadística. O sea, nada cae tan abruptamente. Hay algo ahí que se está ocultando. Le llamamos manipulación estadística. Puede ser que estemos en el año electoral y se quiere entonces generar eh, una especie de ocultamiento de la información. Ahora, en realidad, para poder presentar esa información, ha debido ocurrir un fenómeno que se llama el apagón estadístico. ¿Por qué un apagón estadístico? Porque desde mayo del año pasado, del 2023, CACESI, es decir, el Observatorio de Homicidios y de Criminalidad del Ministerio de Interior y Policía, ya no publica. Eso salía mensualmente y ya el Ministerio de Interior y Policía no publica las estadísticas de criminalidad de hace más de un año. Eh, tampoco la publica la Procuraduría General de la República. O sea que de las tres fuentes de información que publican estadísticas sobre hechos criminales, hay dos que no publican. ¿Quién está dando la información entonces? La información la está dando la Policía Nacional. Pero la policía ya no lo hace directamente. Tiene que hacerlo a través del Ministerio de la Presidencia de la República, a quien no le compete. Porque en todo caso tendría que ser a través del Ministerio de Interior y Policía. Ahora, todo eso coincide con el hecho de que a partir de junio del 2023, el presidente de la República interviene cada lunes en un encuentro con la Policía Nacional. Y por tanto, del momento de ese encuentro semanal, de repente hay un apagón estadístico, de repente hay ocultamiento de datos y hay una manipulación de lo que tiene que ver con esta información. Nosotros creemos que se le está privando al pueblo dominicano de conocer con exactitud qué es lo que está ocurriendo con la seguridad ciudadana en nuestro país.